¿Con qué sensación te vas de este fin de semana tan loco? Porque pasó un poquito de todo. Pasó de todo, anduvimos a 2 por hora, anduvimos rápido, pasó de todo este fin de semana. Importante punto que rescatamos en la segunda final, después de estar medio enredados en la primera parte. Pero bueno, la verdad que contento por el funcionamiento, pero también un poco amargado porque no fuimos tan rápido como fueron todos, ¿no? Como lo fue Pernilla, como lo fue Facundo, como lo fue Franco. Ver realmente qué pasó con el auto, qué hay para mejorar y por qué fuimos tan lentos en el ritmo. Eso te quería preguntar, ¿qué imaginás vos que pudo haber sucedido? Porque push tenías una buena cantidad. Tenía buena cantidad de push, que fue lo que me salvó sobre el final, ¿no? Cuando se vino Leo. Éramos muy lentos en los ingresos de frenaje, en las aproximaciones. Yo no sé qué pasó bien con el auto, que perdí ese poder de frenado. Ya lo empecé a sentir cuando el viernes hicimos un simulacro de carrera con el equipo y perdí tracción y poder de frenado, así que veremos bien qué pasó realmente. Tras la primera carrera con Leo, ¿quedó todo claro que lo vi charlando? Sí, obvio, queda todo claro. No, nada que buscar una rivalidad entre compañeros, sabemos que los dos representamos una misma marca, un mismo sponsoreo, entonces tenemos que ser claros a la hora de hacer maniobras. ¿Entendés que fue una maniobra de carrera esa donde él termina transitando por el pasto? Sí, fue media áspera la carrera, no solo con él, sino con un montón de pilotos. La lástima que justo lo enganchó él, que muerde un poco lo sucio y eso lo manda a la tierra directo. Pero le dije a Leo que no fue con intención, creo que estoy corriendo contra él de una manera como se corren los compañeros de equipo y de otra como corro con otros. Y que me disculpe si fue a la tierra, pero no fue mi intención. ¿Rescatás que te llevas buenos puntos, que seguís ahí, prendidito en la pelea por el título? Sí, vamos a seguir pendientes al campeonato hasta fin de año, yo creo que estamos firmes. Ahora es batallar contra el handicap, ¿no? Circuitos como San Jorge, circuitos como San Nicolás, son tan cortos que el handicap nos mata a los punteros del campeonato. Pero bueno, ahora que están ellos adelante, tengo menos y menos para penalizar. Gracias, Nachito. Felicitaciones por otro lindo fin de semana, con pole incluida el sábado. Gracias a vos. El testimonio de Ignacio Montenegro.